Alfonso Díaz Pérez, nombre servicial y ejemplar. Esta es la historia de un hombre valiente y también muy noble, que ha remado contra la corriente desde que era adolescente. Alfonso Díaz es su nombre, en Dios siempre ha sido creyente. A los 10 años de edad pasó algo de gravedad, la vista él la perdió, todo fue sufrimiento y dolor. A los 23 al norte emigró, apoyo él nunca encontró. A los 5 meses volvió, su mal el norte dejó. Se casó con buena mujer, que siempre ha estado con él. Humberto es predicador, católico con gran honor. Humberto Díaz es muy servicial, él siempre piensa en los demás, aunque muchos lo ven mal. Amenazaron de muerte.